Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a recibir el 2022 con Lorena Rodríguez. Ella nos va a contar un poco qué hace en Axity y sobre todo qué nos depara este año en curso. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Felipe, un gusto saludarte. Feliz año para ti, feliz año para todos los que nos escuchan y que este 2022 venga cargado de cosas muy, muy positivas. Bueno, yo te cuento, yo soy Lorena Rodríguez, directora de operaciones de Axity Colombia. Somos una organización de servicios de tecnología que busca básicamente transformar la tecnología en valor para nuestros clientes. Y yo pues llevo ya una carrera un poco corta, 21 años en esta organización y en el medio. Así que proyectando mucho para este 2022, creo que una continuidad de la reactivación muy, muy fuerte, basada en todos los conceptos digitales y en las tendencias precisamente que hoy nos están impulsando en los negocios y poder acompañar a las organizaciones mucho en esta reactivación. Perfecto, Lorena, hay algo que a la mayoría de los gerentes les ronda la cabeza. Sí, hablan de, por así decirlo, adoptar tecnologías, pero hay una clara diferencia que seguramente tú nos vas a aclarar entre adoptar tecnologías y tener una transformación digital. ¿Tú cómo ves eso? A ver, yo creo que lo primero es que nosotros necesitamos partir de entender cuál es el propósito del negocio. ¿Qué es lo que está buscando una organización y cuál es ese propósito real que está buscando para posicionarse en el mercado? Y después de tener ese objetivo de negocio perfectamente definido, ¿cómo las tecnologías le pueden ayudar a alcanzar ese objetivo? Como por ejemplo, puede generar una mayor cercanía con sus clientes finales sin necesidad de intermediarios y cómo puede utilizar servicios como el servicio de nube para tener esa interacción directa y cómo puede hacer ese cambio. Entonces, al final, esa transformación es hoy qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, a qué objetivo de negocio quiero llegar y cómo puedo empezar a habilitar la tecnología para que me ayude a apalancar esos objetivos mucho más rápidamente. Eso es un poco como lo veo. Fantástico. ¿Y qué nos depara a nivel de tendencias este año en curso? Bueno, yo creo que la número uno y la reina es la nube, sin ninguna duda. Hoy día todas las organizaciones, por grandes, pequeñas, del sector que sean, están evaluando dentro de su plan estratégico el cómo empezar a migrar sus servicios, sus aplicaciones a la nube. Y en ese camino, pues hay muchas aristas que hay que cubrir. Una de ellas, que tal vez mencionaría como el segundo o la segunda tendencia importante, es el manejo de la información, los datos. ¿Cómo gestionamos los datos? ¿Cómo tenemos control de ellos? ¿Y cómo sacamos el mayor provecho de ellos? Esto de pone un altísimo riesgo también en la exposición que tenemos de estos datos y de este manejo de información. Y ahí entra la siguiente, que es la ciberseguridad. Hoy todas las organizaciones deben tener un plan de riesgos perfectamente identificados y donde puedan definir cuáles son las mitigaciones, bien sean tecnológicas, de procesos, de personas, que van a adaptar para mitigar esos riesgos. Y ahí viene, como te digo, la tercera, que es un poco la ciberseguridad, que se vuelve un jugador súper importante en este año que viene. Y tal vez por último mencionaría Internet de las Cosas. Hoy día tenemos que buscar la agilidad, buscar la eficiencia. Y en esa búsqueda de esa eficiencia y esa agilidad, poder tener el acceso a la información y el control automático de los componentes, de los productos, de los activos, por medio de sensores, por medio de tecnologías de Internet de las Cosas, va a acelerar esa agilidad y ese proceso de control centralizado. Tal vez yo hablaría como esas cuatro principales tendencias que van a estar siendo las protagonistas del siguiente año. Bueno, Lorena, empecemos entonces desde la nube, ¿sí? Muchos gerentes quieren tener todo en su data center, bajo el escritorio, toda la información, los fierritos, los cacharritos, y sienten que al subirse a la nube pierden control sobre todos sus datos. ¿Eso es una realidad o cómo deben entender este cambio que ya básicamente llegó y no tiene reversa?
Yo creo que una de las cosas que paradójicamente, pero sí debemos agradecerle a la situación que acabamos de vivir o que estamos viviendo todavía en pandemia, es justamente esa posibilidad de abrir la mente a que no es tan así, a que hay muchos más paradigmas que realidades frente a esa condición. Indiscutiblemente hay una exposición de datos, exposición de información, pero también hay mecanismos para mitigarlos. Y cuando sopesas un poco el riesgo que tienes de esa exposición de datos, pero que puedes mitigar versus los costos y los riesgos que tienes en un data center propio, en una ruptura de servicio, en una caída de operación, empieza a darte la ecuación más positiva hacia ese movimiento a la nube. Así que yo creo que aún nos falta mucho por hacer, por cubrir, por desarrollar y por descubrir en este proceso de viaje a la nube. Sin embargo, hay muchas formas de hacer una correcta migración, de lograr dejar todas estas aplicaciones y sistemas legados a un lado y migrarnos a servicios en la nube. Y van a ser más los beneficios que eso nos represente que justamente esos paradigmas de riesgos que podemos tener. Bueno, Lorena, anteriormente las empresas se enfocaban en tener datos. Ahorita pasamos a usar los datos precisamente para tomar decisiones. Pero ¿cómo puede un gerente que lleva, no sé, tal como tú dices, 10, 20, 30 años en la compañía, adaptarse a ese nuevo paradigma? Yo creo que ahí es fundamental el apalancarnos en tecnología. La información está y está disponible y ha estado disponible y cada día recopilamos más. Y la gran oportunidad que tenemos es definir claramente qué información queremos ver, cuál es la que queremos medir. No hay que medir 1,000 indicadores y tener 1,000 tableros de control que no nos permitan definir o decidir nada, sino hay que sentarse desde este plan estratégico y definir cuáles son estos indicadores claves de desempeño o cuáles son esos OKRs que queremos perseguir y definir la forma de medirlos. Y ahí es donde te digo apalancarnos en tecnologías que nos permitan tener una visual en línea, que nos permitan hacer gestión mucho más dinámica de esa información y que realmente nos permita tomar decisiones basadas en ellos. No simplemente tener por tener grandes lagos de información, sino tener los indicadores claves de desempeño a la mano. Bueno, y cada vez que estamos cerrando el año, nos reunimos con casas de seguridad que proveen múltiples soluciones, y básicamente eso es como aterrador. ¿Cómo podemos darle algo de confianza a las empresas para que armen ese plan de riesgos a nivel de ciberseguridad? Porque vemos que inclusive hasta las entidades de seguros ya están creando pólizas para ese tipo de siniestros. Claro, y aquí esta semana revisaba con uno de los equipos de trabajo y decíamos, muchas veces nosotros identificamos o definimos algunos riesgos. Y cuando nos encontramos con una nueva modus operandi, por así llamarlo, decimos, qué buena imaginación tienen los delincuentes para todo poder tomar acción. A veces son más inteligentes que nosotros mismos. Sin embargo, yo creo que el camino es partir de los riesgos, identificar los riesgos y el impacto de esos riesgos en el tipo de negocio. Partiendo de ese primer punto, sabemos cuáles son las prioridades que debemos abarcar y definir el nivel de madurez que queremos cubrir en la ciberseguridad de una organización. Empezar desde infraestructura, como te decía, procesos, cultura, porque en este plan el eslabón más débil somos nosotros mismos, las personas. Así que un proceso cultural de aprendizaje, de transferencia de conocimiento que nos permita mitigar esos riesgos es fundamental. Así que la recomendación a las organizaciones es establecer muy bien su plan de su matriz de riesgos, definir las prioridades, cuáles son los más críticos y por ende hay que atacarlos de manera más prioritaria y lograr definir con una organización como la nuestra que los pueda ayudar en esa corrección, cuál sería ese roadmap o ese mapa de ruta a seguir para empezar a mitigar esos riesgos. No se trata de salir y hacer grandes inversiones de infraestructura porque escuché que el mejor fabricante es X o Y. Se trata mucho más de entender cómo nos puede empezar a mitigar estos los riesgos con la prioridad que requerimos.
Bueno, y a nivel de la periferia y del Internet de las cosas, muchos empresarios conocen los parlantes inteligentes y cosas así, pero ¿cómo realmente se usa la IoT para optimizar la gestión de negocio? Depende, en cada uno de los sectores podemos identificar el caso de uso y empezar a sacar el provecho. Por ejemplo, en la gestión de activos, o en este tema que te mencionaba de pérdidas o de hurtos. ¿Cómo puedo controlar mis activos tecnológicos de la organización por medio de IoT? ¿Cómo puedo definir controles que me eviten pérdidas, hurtos? Esto aplica para el sector retail, para el sector de tecnología, para manufactura. ¿Cómo empiezo por medio de soluciones con sensórica a tener mucho más control de los dispositivos y evitar pérdidas, evitar fugas? En el sector retail, ¿cómo puedo saber cuántos elementos tengo en stock y cuántos necesito de acuerdo a la rotación que está teniendo la mercancía? Cuando empezamos a usar esa información en el propósito de negocio, de ventas, y demanda y oferta, ahí empiezo a sacarle el valor. Entonces, creo que en cada una de las industrias hay muchas aplicaciones, muchas ya identificadas, probadas y muchas que seguramente vamos a empezar a identificar y aplicar. Fantástico. ¿Y cuál cree usted que va a ser la industria que va a ver más retos en este proceso de convergencia digital? Yo creo que una de las que más cambios ha tenido y que gratamente ha respondido es el sector financiero y creo que va a seguir por esta línea. Creo que la pandemia nos ayudó a empujar el hecho de salirnos de ese esquema tradicional y pensar que todas las actividades se tienen que hacer en una oficina física y hoy día la tendencia es completamente distinta. Y el sector financiero entendió y está cambiando el paradigma de esta gestión física y empieza a abrir la mente a garantizar que tiene procesos lo suficientemente seguros que permiten que las transacciones se puedan hacer digitales. Y el segundo, que creo que también fue uno de los que en pandemia tuvo el mayor cambio y desafío, es justamente el retail, la venta. Todas las compras electrónicas y que hoy el usuario final está generando muchísima más confianza en este tipo de modos de consumo, eso está haciendo que las organizaciones tengan que también tener una solución distinta para ofrecer. Perfecto, Lorena. Muchas gracias y pues ya veremos qué más nos depara el 2022. Así será. Mil, mil gracias, Felipe, por este espacio.